Sin duda, un grande entre los grandes, pero también un gran desconocido para muchos. Quisiera dedicar un tiempo para hablaros de alguien que hizo, que logró una hazaña extraordinaria y que pocos recuerdan. Pero aquí en Pasajes de la Historia intentaremos hablar de este gran personaje, el grande Nicholas Winton. Pocos son los que conocen a Nicholas Winton. Pocos son los que saben que el 19 de mayo del año 1909, en Inglaterra, en Londres, Inglaterra, llegaría al mundo un niño que marcaría un antes y un después. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, justo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, y que la Tierra le tendría por muchísimos años, tanto que el 1 de julio del año 2015, con 106 años de edad, en el mismo lugar donde nació, Nicholas Winton falleció. Nicholas Winton fue un filántropo británico de origen judío que salvó nada más y nada menos que 669 niños judíos de la muerte a manos de la Alemania nazi, justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1939. Dentro de un pequeño episodio que ha pasado a la historia. Un pequeño episodio que da inicio a un lugar donde residió, en una pequeña localidad situada al sur de Inglaterra. Allí fue, al sur de Inglaterra, donde hace apenas unos años este gran héroe dijo adiós. Nicholas Winton fue hijo de Rudolf y Bárbara Winton. Rudolf era banquero. Ambos eran banqueros. Eran judíos alemanes que emigraron a Londres dos años atrás del inicio de la Segunda Guerra Mundial. El apellido de la familia, Winton, lo cambiaron por el de Winton como parte de su interés, más bien por integrarse. También se convirtieron al cristianismo y de hecho bautizaron al pequeño Winton cuando apenas era un niño pero consciente, y desde pequeño lo educaron bajo una fe cristiana. La infancia y adolescencia de Winton transcurrieron de una manera, pues, apacible, tranquila, tal como correspondía a un joven inglés de una familia acomodada de los primeros siglos. En 1931, una vez finalizados sus estudios, entró a trabajar como agente de bolsa en su ciudad natal, así hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
En diciembre de 1938 tenía previsto pasar unos días de vacaciones esquiando en Suiza, cuando recibió una llamada de teléfono y le dijo Blake. Al llegar a Praga, Blake le preguntó si quería echarle una mano a trabajar temporalmente en unos campos de refugiados de la zona, donde miles de seres humanos, muchos de los cuales eran niños de origen hebreo, malvivían en condiciones infrahumanas. Aquella visión del drama le marcó profundamente, así que decidió montar una oficina improvisada en una habitación del hotel en el que él se hospedaba y comenzó a elaborar un plan para sacar del país a tantos niños judíos como fuera posible, para llevar a otros países y así poder salvar sus vidas. En poco tiempo la comunidad judía de la capital checa se hizo eco de la presencia de Winton y, movido por aquello que le impulsaba a seguir adelante, centenares de familias acudieron a visitarle para tratar de persuadirle de que incluyera a sus hijos en la lista de los niños que iba a intentar salvar sus vidas. El alud de las solicitudes provocó que se viera obligado a abrir una nueva oficina en la calle Borsilkan para poder atender a tanta gente como fuera posible. Su amigo Taylor se ocupó personalmente de ese despacho. En pocos días, centenares de familias habían acudido a solicitar ayuda para salvar a sus hijos. Consciente de la magnitud del problema que tenía ante sí, contactó con los embajadores de las naciones, que consideraba que podían hacerse cargo de los niños, pero solo el gobierno sueco accedió a ocuparse de un grupo de niños. Por su parte, Gran Bretaña prometió aceptar a los que fueran menores de 18 años, pero solo si antes encontraran familias dispuestas a acogerlos, y que además deberían comprometerse a abonar por anticipación un depósito de 50 libras por cada niño para pagar su futura vuelta a casa. Finalmente, Winton tuvo que volver a Londres para reincorporarse a su puesto de trabajo. Su regreso no le impidió seguir apuntalando su plan de rescate. Así creó una organización que bautizó con el nombre de el Comité Británico para los Refugiados de Checoslovaquia. Sección para niños, que es un principio solo que contaba él mismo, su madre, su secretaria y unos cuantos voluntarios. Y una vez creado el comité, Winton tuvo que hacer frente a un gran problema: conseguir la financiación necesaria para pagar los costes del viaje, el tren de los niños de Checoslovaquia hasta el país de acogida. Y es así cuando comienzan a llegar los trenes y él ya tiene que hacer algo, claro.
Tenía que encontrar a personas que aceptaran hacerse cargo de los chicos. Y claro, obviamente, pagar sus 50 libras. Pero el momento en el que estaban viviendo, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, le impedía, pues, hacer logros para los que él realmente estaba empeñado a conseguir grandes cosas. Intentando reclamar al gobierno las 50 libras, Winton comenzó a publicar anuncios en los diarios británicos, en las iglesias, en las sinagogas, solicitando ayuda. La respuesta de los londinenses fue entusiasmada. En unas semanas, centenares de familias aceptaron acoger niños y aportaron el dinero necesario para iniciar los transportes desde Checoslovaquia hasta la capital de la ciudad. ¿Cómo iban a dejar a los niños viviendo en una situación como la que se estaba viviendo? El primero de ellos se efectuó el 14 de marzo del año 1939 en avión. En los siguientes meses se organizaron otros 7 transportes, todos por tren. El último tuvo lugar el 2 de agosto de ese mismo año. Quiero que imaginen a aquellos niños siendo transportados por aquellos ferrocarriles que tenían como destino la estación de Liverpool, en Londres, donde esperaban las familias de acogidas. Muchas familias de acogida les esperaban. El octavo tren tenía que salir de Praga el 1 de septiembre de 1939 y en él iban a viajar otros 250 niños. Pero el mismo día Alemania invadió Polonia y cerró las fronteras. El transporte literalmente desapareció, ninguno de los menores volvió a ser visto nunca jamás. Realmente es triste y doloroso. Nadie nunca volvió a saber nada de aquel tren. 250 niños. 250 víctimas que sin duda se sumaron. 250 víctimas, sí señor, que se sumaron a la Alemania nazi. Pero ya no solamente se sumaron a la Alemania nazi, sino que se sumaron a los 15.000 niños que perecieron asesinados en Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial. Winton rescató a un total de 669 niños judíos. Su hazaña, que hubiera merecido múltiples condecoraciones y actos de homenaje, quedó en el olvido por 50 años. Y si quieren saber el motivo de por qué una hazaña tan sorprendente cayó en el olvido por 50 años, es que él prefirió mantener en secreto
todo lo sucedido. Pero de pronto, un giro inesperado, algo que nadie se esperaba. Durante 50 años un secreto guardado, hasta que alguien decidió abrir una puerta y bajar unas escaleras que les separaban de un polvoriento y olvidado desván. Allí se encontraba la esposa Greta, la esposa de Winton. Fue en el año 1988, cuando, abriendo algunos cajones, algunos armarios, intentando organizar algunos papeles, algunos periódicos, algunas notas que veía de su marido, fue entonces cuando cayó algo al suelo. ¡Bum! Un maletín levantó el polvo que había en medio de aquel desván. A saber qué hay dentro. Intentó abrirlo, no podía. Finalmente, con ayuda, logró abrirlo. Empezó a mirar, rebuscando entre los papeles que contenía, se topó con una foto de 669 niños, una lista con el nombre de todos ellos, algunas cartas de sus padres. Tal descubrimiento provocó que Winton no tuviera más remedio que explicar a su esposa lo que había acontecido algunas décadas atrás. Sorprendida de la historia, es normal. Sorprendida de la historia maravillosa que su marido le acababa de contar, se puso en contacto con Elizabeth Madwell, una historiadora especialista en el Holocausto nazi. La esposa del magnate le comunicó a Robert Madwell, el propietario de aquellos periódicos. Y en la investigación determinaron que la historia era real. Alguien había hecho una hazaña tan maravillosa y lo había ocultado durante 50 largos años. Maxwell, cuyas raíces eran checas, quedó tan impresionado por la gesta de Winton que decidió publicar su historia en sus diarios. Poco después, la BBC se hizo eco de los sucesos que habían acaecido medio siglo antes, y los acontecimientos se precipitaron. En unos días pasó a ser un personaje anónimo a convertirse en un héroe nacional, tanto en su país como en la antigua Checoslovaquia. Así, la reina Isabel II le nombró en 1993 miembro del Imperio Británico. Años más tarde, el 31 de diciembre del año 2002, lo condecoró con el título de caballero por sus servicios a la humanidad. No podía ser de otra manera, ¿no? También ostentaba el título de libertador de la ciudad de Praga por la orden de T.G. Marshall, que recibió a manos de Hebel el 28 de octubre de 1998. El 9 de octubre del año 2017, del año 2007, se le concedió la máxima condecoración militar checa, la Cruz de Primera Clase, en una ceremonia en la que el embajador checo mostró su apoyo público a una iniciativa impulsada por todo el país, que incluso contaba ya con más de 32.000 firmas, en la que solicitaban
que le otorgaban el Premio Nobel de la Paz. En el año 2010, el gobierno británico le concedió además la medalla del héroe del Holocausto. Y se esperaba que su figura se reconozca en todas formas de una manera destacada en un monumento permanente que se prepara para conmemorar la tragedia ocurrida en la Segunda Guerra Mundial. Su última condecoración fue en el año 2014, en el que Winton recibió la Orden del León Blanco de Praga. Aunque su historia ha inspirado para dos películas y algún que otro libro, pero nadie habla de Nicholas Winton, y creo que no podíamos pasar la oportunidad sin, en nuestros pasajes de la historia, pues hablar de este personaje tan impresionante. Hoy hemos conocido a Nicholas Winton.